Muy, pero muy buenísimos días, caminantes. ¿Cómo me les va? Los saludamos desde Bahía del Aguacate, aquí en las costas del Caribe chocuano. Ese joven que ustedes ven allá se llama Gustavo Adolfo Histerich. Y los dos hacemos parte de Caminantes porque el tercero eres tú. Hoy vamos a ir a visitar Playa Soledad. Es una playa, nos dicen que hermosa, encantada, espectacular, bonita, bella, brillante, pulcra. Todo eso nos han dicho. Todo eso, y hasta más. Y hasta más, así que caminantes vamos a ir en lancha por un trayecto de más o menos, nos han dicho 20 minutos a 25 minutos hasta ese lugar. Estamos aquí hospedados en... Gustavo, háblales por favor. Ceibabonga. Ceibabonga es un hospedaje comunitario en donde la anfitriona se llama Iris. Si ustedes no conocen a Iris, ya ahorita se las vamos a presentar. En esta cabaña donde estamos nosotros hay 4 habitaciones. Las habitaciones son bonitas, cómodas. Y bueno, como le dijo José, aquí inicia esta aventura. Para los que no saben en dónde queda la Bahía del Aguacate, estamos en el Golfo del Urabá, en la parte chocuana. El Aguacate es una vereda que pertenece acá. Capurganá. Para llegar hasta Capurganá se debe tomar una lancha, bien sea desde Turbo o desde Necoclí, y desde ahí otra lancha que nos lleve hasta la Bahía del Aguacate. Como lo digo José, vamos hacia Playa Soledad y este es el paisaje que ustedes van a encontrar durante este recorrido de 15 minutos. Bienvenidísimos y bienvenidísimas a Playa Soledad. Oigan, resulta y pasa, eso es un dato que les vamos a dar. Entre los meses de diciembre y enero resulta que el mar en esta zona del Caribe chocuano empieza a subir bastante y resulta y pasa que las playas cambian. Aunque conservan ese encanto y esa maravilla de la naturaleza y el mar, de la selva y el mar, pues el agua ya se torna un poco más oscura porque generalmente las fotos que hemos visto de este lugar es que es completamente transparente el agua y alcanzamos a ver hasta el piso, la arena. Así que en diciembre y enero se van a encontrar con un paisaje un poco diferente, pero no menos hermoso. Bienvenidos a Playa Soledad. Iris, ¿en dónde estamos? Estamos en la Bahía Pino Roa, vamos para Playa Soledad. Playa Soledad es uno de los lugares maravillosos que encontramos en este lado del Chocó, en la parte del Caribe. Desde Necoclí o desde Turbo se toma una lancha. En ese momento se está haciendo empalme con los transportadores marítimos para que ya puedan dejar directamente al pasajero en este lugar. Y si no se puede así, entonces se haría desde Necoclí, se va directo a Capurganá y luego se viene hasta acá. Este lugar, y para el desarrollo de turismo, es muy importante porque son lugares que están llenos de vida, son lugares que están llenos de magia. Aquí la naturaleza está presente. Aquí la persona viene a encontrarse con su esencia, con él mismo. Nosotros a través del turismo podemos desarrollar nuestro eje económico, con el hospedaje, con la alimentación, visitando lugares y personajes. Y bueno, este es el sendero que no nos esperábamos. Cuando salimos del Aguacate nos dijeron que veníamos a conocer una playa hermosa y paradisíaca, pero lo que no nos esperábamos era este sendero, que aunque es un poquito corto, es muy rico porque atraviesa un mangle rojo espectacular en el cual se crían y se reproducen todas las especies que finalmente van a ir al mar. Así que caminantes, aprovechen este lugar, vengan con sus sentidos completamente activados y sientan no solamente los sonidos, sino los aromas, el tacto
y estar inmersos en un mangle que es un ecosistema muy importante para toda la biodiversidad marítima en esta parte del Caribe chocoano. Ahora sí, bienvenidos a Playa Soledad, que no es que esté tan sola, ¿no? En este momento estamos en Playa Soledad, el Chocó, entre Acandica y Purganá. Bueno, yo soy Juan Guillermo Pérez Mesa y me dedico al diseño, la decoración, la jardinería, pues toda la vida. Aquí estoy pues ambientando este hotel, decorándolo, haciendo estas columnas que eran en concreto cuadradas, normales, las estoy convirtiendo pues como un poquito más orgánicas, como árboles. Estoy haciendo, hice ese aviso, Playa Soledad. Ambientando el puente, el sendero, allá el letrero de bienvenida. Bueno, pues mira, yo llego al lugar, a mí me gusta mucho trabajar como en base al sitio. Yo llego al sitio y el sitio como que ahí, como que fluye todo. Yo voy viendo los lugares, los espacios y se me van ocurriendo cosas. Y de hecho, pues los clientes, los dueños me dicen que haga lo que quiera, como si fuera mi espacio. Entonces yo soy libre, simplemente pidiendo material y construyendo. Sí, obviamente les paso la idea, pero prácticamente como por pasarla, porque ellos me dicen, haga, que usted es el que sabe. Confían plenamente en mí, entonces bueno, hay trabajo muy libre y eso me da a mí como mucha seguridad. Bueno, pues mira, yo creo que la cosa se da por el espacio. Me gusta mucho la naturaleza, trato de imitarla un poquito, aunque estoy trabajando con concreto, que es un poquito contaminante y todo, pero trato de que sea un poquito más amable con el espacio, como dar unas texturas. Mucha gente pelea con el concreto, pero yo creo que es la manera como se trabaja, se le dan texturas, colores y formas más orgánicas, y eso es posible trabajarlo acá. El concreto, como te digo, lo he trabajado mucho y he hecho figura humana, muchos animales, y aquí quise trabajar la tortuga porque es un animal que hay mucho en esta playa y en la bahía de allí de Pino Roa. Salen mucho a respirar, hay mucho pasto marino y hay cantidad, entonces quise pues como trabajar aquí la tortuga. Y basado mucho en fotografía, en imágenes, empecé como a recomar cada detalle y a hacerla en un estado muy natural, su movimiento al nadar. Este mar tan rebelde que están viendo ustedes en este momento cambia totalmente su temperamento en los meses de mayo. Se van a estar ahogando. Cambia totalmente su temperamento en los meses de mayo en adelante hasta los primeros de diciembre. Son dos mares, dos paisajes totalmente diferentes, y pues ya depende de lo que ustedes quieran ver.
de lo que ustedes quieran buscar, dependerá pues también la fecha del año en la que deben venir. Pero pues por ahora, a disfrutar. Por donde ingresamos a Playa Soledad, vamos finalizando este día. Por este mangle rojo que le da una antesala perfecta a un mar completamente azul, ya nos vamos despidiendo caminantes en este día. Les queremos mostrar otra de las actividades que se pueden hacer aquí en inmediaciones de Capurganá. En realidad, donde todo el mundo llega es a Capurganá, pero en recorridos muy cortos hacia diferentes playas se pueden hacer actividades como esta del día de hoy. Recuerden el consejo que les dimos, el mar es un poquito más rebelde en las épocas de diciembre, enero, febrero, ya en marzo empieza a calmarse y a partir de abril van a encontrar un mar totalmente diferente. Entonces pues dependiendo de lo que ustedes estén buscando y de lo que quieran, pues ya pueden escoger la fecha en que van a venir a este lugar. Si les gustó este video, por favor regálenos un like. Y si no se han suscrito a este canal, los invitamos a suscribirse para que les estén llegando nuestras notificaciones y los videos de los lugares más hermosos de Colombia. Y recuerden, caminantes, el tercero eres tú.